Hola, soy Víctor y os voy a explicar cómo funcionan las aplicaciones para grabarte enlaces con la Sony Alpha 7. Supongo que ya tenéis, o doy por hecho que ya habéis bajado la aplicación, la habéis instalado en el móvil y entonces ahora vamos a menú de la cámara. Aquí arriba tenéis las opciones para ir a buscar las aplicaciones. ¿Ves? Lista de aplicaciones. Bajamos y ahí tendréis la captura de tiempo que previamente habéis instalado de la página de Sony. Abrís la captura de tiempo y aquí tenéis diferentes opciones o diferentes presets de captura de tiempo. Paso a explicarla brevemente. Es la de cielo nuboso para nubes, de noche para hacer estrellas, coches para hacer esta de nocturno para hacer coches en la ciudad o esos efectos de estelas. Puesta de sol, salida de sol, la miniatura, que es para hacer un efecto como de maqueta cuando lo haces desde puntos elevados, una estándar y personalizada para que lo hagáis como queráis. Entonces vamos a entrar, por ejemplo, en este mismo, en el personalizado. En una que entremos, aquí aparecerá la imagen, aquí no la tengo porque no estoy haciendo en casa y no voy a hacer un telas real ahora, pero, por ejemplo, si queremos tocar los valores, entonces vamos a entrar en menú otra vez y vamos a los ajustes de aplicación. Ajustes de aplicación. Entonces aquí tenéis unos 6 parámetros, los voy a explicar rápidamente. El primero, si queréis el formato como foto única, o sea, como archivo de vídeo, perdón, como foto o como archivo de vídeo y de foto. Luego aquí tenéis el intervalo cada cuánto queréis que se dispare la cámara. Podéis elegir, veis cómo va cambiando el valor. En función de ese valor va variando la duración y todo. Luego el número de tomas, todo lo manejamos desde aquí. El número de tomas también que queremos hacer. Según el número de tomas, pues la duración que tenéis que estar haciendo de las es más o menos. Aquí 54, aquí 1 hora, 2 horas, veis, depende del número de tomas, lo ajustáis. Y también aquí os está dando la duración completa del clip, en ese caso 13 segundos. Esto mismo que he hecho hace un momento con el custom, lo podemos hacer con cualquiera. Por ejemplo, en el cielo nuboso le damos, vamos también otra vez, como hemos dicho, menú superior, ajustes a aplicación, y aquí tenemos exactamente los mismos parámetros. Aquí podemos variar, elegir el tipo de archivo. Yo recomiendo que uséis el de fotografía y el de vídeo. Cuando acabéis, os darán dos archivos. Uno de vídeo ya montado con el time-lapse, o sea, no tenéis que montarlo en ningún programa de ordenador. Y el otro con el archivo en el 500, 700 fotos, lo que habéis hecho, para que de alguna forma, si ahí hay un, imaginaros, un por la noche, un meteorito o cualquier cosa, pues lo podéis tener grabado y una foto a calidad. Aquí tenemos una opción, en algunas de las aplicaciones o de los presets, tenemos la posibilidad de elegir la exposición, el ajuste de la exposición. En esta opción la tendríamos bloqueada y aquí hay un seguimiento, digamos, porque como cuando en los amaneceres y atardeceres la luz va cambiando, podemos hacer transiciones más o menos suaves según nos interese que se note más o menos la evolución. Entonces tenemos tres posibilidades. Yo sugiero que las probéis las tres y la que más os guste la utilicéis. Entonces luego pues podemos variar el número de tomas, también el intervalo y el formato de archivo. Supongo que cuando ya estéis todo conformes le dais a intro y le daremos al botón y empezaría.